con lo que pasó ahí cuando llegaste a primera entre tú y Uribe? Bueno, yo llegué a primera y él me chocó con los hombros, yo me devolví normal y yo le pregunté que por qué él hacía eso. Y él me dijo porque le daba su gana, porque él quería. When I went to first base, I just went there normal and he kind of hit me on the shoulder. So I asked him, why did he do that? And he just said, because I felt like it. What else was said after that? Because we saw some jawing back and forth. Después de eso que dijeron uno a otro. Después de eso. No, y ahí me tiró el primer golpe y no me dio. Y después de ahí lo conecté dos veces. Había mucha frustración ahí de lo que pasó antes en el juego. Te dieron a ti por el home run, por alta le corrieron del juego. Después de eso. No, normal, yo no tengo nada más que decir de eso, solamente eso que pasó, de lo que él hizo y ya, más nada. ¿Sorprendió que te echó con los hombros ahí cuando te pegó, cuando llegaste a primera? ¿Te sorprendió que hizo eso? Solamente me pregunté por qué lo hacía y ya me dio mi respuesta, ¿ya? ¿No te volvió por alto después que pegaste el home run? No. ¿Were you surprised when he threw at you in the sixth? ¿Te sorprendió cuando te dio en el 6? No. Did you think it was intentional? ¿Pensaste que era intencional? No sé, no tengo esa respuesta porque no sé, porque el buen piche quizá fue por no querer darme la base en bola, quizá le salió mejor darme un hit by pitch. So. Sí, después que pegaste el home run, que tomaste tu tiempo un poco después, miraste la bola, ¿crees que eso...? Yo no tomé ningún tiempo, yo le di la bola bien, caminé un chin y me fui corriendo normal. ¿Cuándo lo botaron a él? No normal, yo me fui para mi primera, solo ya yo no tenía que ver ya con eso que pasó. Uribe te empujó, ¿verdad? Con el brazo, con el guante. Con sus hombros. La pierna. Está bien, un poquito dolorido, pero eso se me va. Lo que pasó en esa jugada, o sea, es algo que no tiene que ver nada con el partido, o sea, algo que no puede suceder casualmente, pero hubieron palabras y cosas que se dijeron que no se tenían que decir, y la calentura del juego pudo que sucediera eso, cosa que no puede pasar. ¿Era él que decía algo primero? Bueno, si tú quieres que te responda a eso, solo tienes que ver el video y parte del partido y verás todo lo que pasó. Ya cuando todo el mundo está saliendo de la banca, ¿qué estaba pasando en tu mente ahí? Obviamente, si eso es ¿qué tú estás pensando en esa situación ya cuando todo el mundo estaba entrando? No noté ese momento. O sea, algo que pasó, que no, como dije, no debía de pasar, pero ya que pasó, había que afrontarlo y son cosas que seguimos hacia adelante y con la ayuda no pasarán. ¿Tú crees que viene una suspensión? Que tomen la medida que puedan tomar. O sea, yo solo me quedaré a esperar a ver qué pasa y nada. ¿En esa situación qué difícil es para controlar tu emoción? Creo que no es tan difícil porque es algo a lo que no te he acostumbrado.